Estamos en la cuarta generación del Fiat Punto disponible con dos tipos de carrocería, 3 y 5 puertas. El Punto 2012 es una actualización del Punto Evo que apareció en 2010. El Evo a su vez suponía una renovación del Grande Punto de 2005. En el nuevo modelo cambian los paragolpes, ahora siempre del color de la carrocería, la parrilla, los faros y los pilotos. Además, hay nuevos modelos de llantas de aleación y de tapizarías, así como 4 colores nuevos para la carrocería. El número de bastidor se encuentra troquelado en el piso del habitáculo, en la zona del acompañante. Se accede a él a través de una ventana que presenta el tapizado. La placa del fabricante aparece remachada en el piso del maletero. El Fiat Punto ofrece un buen nivel de seguridad. Destacan sus 6 airbags y los sistemas ESP, ABS con ayuda a la frenada de emergencia, luz de marcha diurna y reposacabezas inteligentes anti-latigazo cervical. En motorizaciones se puede elegir entre 7 versiones diferentes, 3 gasolina, 2 diésel y 2 bifuel. Una puede funcionar con gasolina y GLP, gas licuado del petróleo, y otra de gasolina y gas natural. Las potencias están comprendidas entre 69 y 95 caballos. CESVIMAP ha probado el 1.3 Multijet de 95 caballos de gasoil. Presenta un comportamiento más que satisfactorio en ciudad y en carretera. Fiat ofrece 3 niveles de equipamiento, Pop, Easy y Launch, a los que hay que sumar el exclusivo de la versión Twinner. La unidad analizada en CESVIMAP posee el acabado Launch, que viene equipado con climatizador, cierre centralizado, elevalunas delanteros y traseros, función Stop and Start, retrovisores exteriores eléctricos, sensor de lluvia, techo corredizo eléctrico, Bluetooth y conexión USB. Presenta como novedad faros antiniebla con función cornering, mejorando la iluminación en curva, y un sistema de ayuda a la conducción que indica en la pantalla del cuadro, con una flecha, que debemos cambiar de marcha para optimizar el consumo de combustible. Este vehículo monta barra de protección para peatones, que ayuda a reducir las lesiones en caso de atropello. Esta barra es solidaria a la traviesa delantera. Fiat comercializa paneles de puerta y kits de reparación de patillas de faro, lo que se traduce en más alternativas para decidir el tipo de reparación más conveniente. CESVIMAP ha realizado al Fiat Punto los crash test delantero y trasero y la prueba de bumper test delantero, todas ellas bajo el procedimiento RECAD, con unos resultados satisfactorios.